Se presenta el resumen semanal de noticias. Televidentes, bienvenidos al resumen semanal de PSC Noticias. Para mí es un placer acompañarlos y llevarles todas estas noticias, las más importantes que hemos registrado durante la semana. Eh, quiero saludar a todas las personas que nos ven en todos los rincones de Colombia y el mundo a través de PSC Televisión, nuestra página de Facebook y nuestra página web www.psctelevisión.com. Iniciamos con noticias. Al inicio de esta semana, el comandante del segundo distrito de la policía, mayor Julio Fernando Mora, habló ante los medios de comunicación y dio un balance de algunos hechos judiciales que se habían registrado durante esos últimos días y también sobre algunos resultados importantes en la operatividad de los uniformados. En rueda de prensa, el comandante del segundo distrito de la policía, mayor Julio Fernando Mora, dio a conocer el caso reportado en las últimas horas sobre la muerte de una mujer de 40 años de edad al interior de un hospedaje en el corazón del valle. Sí, la noche de ayer, alrededor de las eh, 10 de la noche, 10 y 30 de la noche, fuimos informados sobre la muerte de una persona, de una mujer al interior de una residencia del sector céntrico de nuestro municipio. Eh, al llegar al lugar, pues eh, se encuentra esa persona sin vida, no tiene signos eh, de violencia. En todo caso, pues, la persona que la acompañaba, pues se le tomó la entrevista para que se haga el proceso, eh, obviamente de investigación para determinar las causales de la muerte. El oficial también dio detalles de un atentado sicarial registrado en el corregimiento de El Overo. La víctima, quien recibió varios impactos de bala, fue remitido hacia un centro asistencial de Cali. Ya se tiene el nombre de una persona que llamó momentos antes, la hizo salir de su residencia y posterior fue que se presentó eh, este ataque contra esta persona. Eh, hay algunas declaraciones ya recibidas de este, de este caso. Unidades de inteligencia y policial están frente a este, hasta frente a este procedimiento. Recordemos que el viernes anterior se registró un homicidio en el municipio de Andalucía. El comandante del segundo distrito de policía habló sobre las investigaciones que hay en torno a este caso y sobre la guerra entre bandas delincuenciales en esta localidad. Bueno, lo de Andalucía es, eh, es un ajuste de cuentas. Eh, como lo, lo sabemos, eh, meses atrás se lanzó una operación, la operación contra... Eh, los picapiedras que llamaban y de una persona que en ese momento se encuentra capturado que, capturado que se llama Pedro Barón, que era el líder de esta organización delincuencial. Estas personas tienen un enfrentamiento contra otra organización delincuencial que llamamos los Ciro o los Flacos y esas son las muertes y las situaciones que se han presentado. Varios de ellos ya tienen procesos judiciales, varios de ellos ya tienen orden de captura y nuestra misión ahorita es ubicarlos y capturarlos. De otro lado, las autoridades también dan un balance del comportamiento de la ciudadanía en torno al decreto que restringe la movilización de motocicletas en horas de la noche durante los fines de semana. Es importante resaltar el tema del fin de semana, el día viernes y el día sábado, amanecer domingo. Fueron alrededor de 40 motocicletas inmovilizadas. Es ese es el reporte que tenemos. La idea es eh, crear conciencia. Hemos venido haciendo un trabajo fuerte con los medios de comunicación en temas de publicidad, de crear conciencia, de evitar de que, eh, digamos, las personas inflijan este decreto. En las últimas horas, según el oficial, también se han logrado importantes resultados en la operatividad. Es importante resaltar eh, una captura eh, que tuvimos en el barrio Avenida Cali mediante una orden de allanamiento realizada por las unidades de, de la SIGIN de nuestro municipio. Allí se captura el, la persona Carlos Andrés González Morales, de 24 años de edad. Esta persona está vinculada con la estructura de la Inmaculada, era la encargada de, de la venta y la entrega de, de alucinógenos en el sector de la Avenida Cali. Se capturó con dos kilos de marihuana y esa persona fue dejada a disposición de la autoridad competente y en este momento se encuentra con detención en el centro carcelario. Esta semana, a la altura de la doble calzada en inmediaciones de la vereda Sinegueta fue asesinado un joven de 24 años de edad. La víctima de este ataque alcanzó a ser trasladado hasta un centro asistencial, en donde minutos después falleció. En la reacción de las autoridades se lograron aprehender a un menor de 17 años, quien sería el autor de este crimen. En las últimas horas se pudo establecer la identidad del joven que fue ultimado por sicarios hacia el mediodía de este martes en la doble calzada en inmediaciones de la vereda Cienegueta del municipio de Tuluá. Se trata de Juan Ernesto Caicedo Castro, un joven de 24 años de edad a quien sicarios le propinaron siete heridas en diferentes partes del cuerpo. Recordemos que esta persona gravemente herido alcanzó a ser trasladado hacia un centro asistencial del municipio en donde minutos más tarde falleció. En el informe, la policía da a conocer que por este hecho fue aprehendido un menor de 17 años de edad quien se movilizaba en una motocicleta y quien sería el autor de este hecho de sangre. Este joven ya fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente. Y la noche anterior ya se había registrado un homicidio. Este fue en el barrio Las Nieves, también del municipio de Tuluá, en donde un joven fue atacado por desconocidos quienes le propinaron varios disparos. La víctima alcanzó a ser trasladado hasta la sala de urgencias del hospital municipal Rubén Cruz Vélez, en donde falleció. Un nuevo hecho de sangre mantiene encendidas las alarmas de las autoridades en el municipio de Tuluá. En esta oportunidad, el percance en el que perdió la vida un joven de 23 años, identificado como Víctor Eduardo Saldarriaga Valencia, ocurrió en la carrera séptima A oeste con calle 26 en plena vía pública del barrio Las Nieves. Por ese sitio se desplazaba Saldariaga Valencia cuando sujetos, quienes al parecer se desplazaban en una motocicleta, se le acercaron y sin mediar palabra desenfundaron un arma de fuego y la accionaron en repetidas oportunidades en contra de la humanidad de esta persona, quien recibió una herida a la altura del cuello, una en el tórax y una en la pierna izquierda. Aún con signos vitales, el infortunado fue trasladado hasta el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, en donde minutos después falleció. Según el informe de la policía del segundo distrito, tanto móviles como agresores en este hecho son materia de investigación. Y en zona rural del municipio de Río Frío también actuaron los sicarios. De allí acabaron con la vida de un hombre de 38 años de edad. Esto ocurrió exactamente en inmediaciones del corregimiento de Venecia. Las autoridades del centro del valle investigan el homicidio de una persona en zona rural del municipio de Río Frío. El hecho ocurrió exactamente en la vereda Alto Cáceres, aproximadamente a una hora y 40 minutos del corregimiento de Venecia. Hasta allí llegó personal de actos urgentes del CTI para realizar la inspección técnica al cuerpo de John Henry López Gutiérrez, un hombre de 38 años de edad natural del municipio de Ceilán, residente en dicho corregimiento. Esta persona recibió dos impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le cegaron la vida. Según las autoridades, los móviles y agresores son materia de investigación. Y en el corregimiento de Fenicia, también zona rural del municipio de Río Frío, se registró un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y uniformados de la estación de policía de este lugar. Todo se habría desencadenado después de una riña en la que un hombre resultó herido. La calma de los habitantes del corregimiento de Fenicia, zona rural del municipio de Río Frío, se vio alterada después del accionar de delincuentes en las últimas horas. El hecho ocurrió cerca del mediodía de este viernes, cuando desconocidos le propinaron un impacto de bala a una persona dejando la herida. De inmediato llegó una patrulla de la policía siendo recibidos a disparos por los presuntos delincuentes. Allí se desencadenó un intercambio de disparos entre los uniformados y estos individuos quienes emprendieron la huida. Afortunadamente ningún servidor público resultó herido y a esta hora las autoridades adelantan la búsqueda de estas personas. El herido inicialmente fue atendido en el puesto de salud de este corregimiento vallecaucano y desde allí remitido a un centro asistencial de mayor complejidad. Se desconoce su estado de salud. Y el caso que ha sido polémico esta semana en el país, no solamente en el departamento del Valle del Cauca, se dio después de que Medicina Legal diera a conocer el dictamen de la necropsia practicada a la señora Dora Lilia Galvez del municipio de Buga. Según los resultados, esta mujer no fue ni asesinada ni abusada sexualmente. Dora Lilia Galvez, la mujer hallada herida en una casa de buga y cuyo caso indignó al país, no fue asesinada ni violada. Así lo indicó el dictamen de la necropsia realizada por el Instituto de Medicina Legal, conocido este miércoles. De acuerdo con el director de la entidad, Carlos Valdés, los resultados de la necropsia arrojaron que Dora Lilia sufrió un aneurisma, es decir, que murió por causas naturales. No se encontró ningún signo de violencia sexual. No existió ningún signo de violencia sexual, ni ningún tipo de trauma que pudiera estar asociado a ello. Solamente el hallazgo que ya acabo de explicar. ¿En algún momento medicina legal había entregado un parte preliminar por lo menos en, en esta materia? No, en ningún momento fue valorada porque el tiempo que permaneció en la clínica permaneció en la unidad de cuidados intensivos. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal el día 29 de noviembre y la necropsia se realizó el día 30 de noviembre a las 7 de la mañana se inició la necropsia. Y este ha sido el único parte que ha dado el Instituto de Medicina Legal que aclara la situación clínica que presentaba la señora Doralí. El tema del abuso, ¿quién lo planteó? ¿Por lo menos usted le llevó algún tipo de reporte? ¿Fue la clínica, el hospital que la atendió? Asumimos que fue el primer diagnóstico que hizo la clínica al ingresar por urgencias, pero la misma clínica después documentó durante su permanencia en la unidad de cuidados intensivos, documentó mediante eh, exámenes de tomografía la eh, ruptura de la arteria comunicante anterior. Inicialmente se divulgó que la mujer ingresó en grave estado de salud al hospital de Buga con aparentes signos de violación, tortura, empalamiento e incluso que había sido quemada. Sin embargo, Valdés reiteró que en el cuerpo no se encontró ningún signo de violencia sexual, ningún tipo de trauma que pudiera estar asociado a ello, solamente el hallazgo de un aneurisma. Estas son situaciones que se dan eh, de manera aguda, súbita. Situaciones no diagnosticadas con eh, anterioridad, situaciones que se presentan y se hacen visibles clínicamente una vez se produce la ruptura de la arteria. El supuesto ataque que habría sufrido generó una gran indignación regional y nacional, tanto que las autoridades ofrecieron hasta 20 millones de pesos por información del presunto responsable del ataque. Fue una impresión diagnóstica de la clínica al ingreso por el servicio de urgencias, que posteriormente la historia clínica del, del, del mismo servicio ya en la unidad de cuidados intensivos aclaró, porque durante los de 22 días de permanencia se documentó al interior de la clínica la hemorragia cerebral producto de la ruptura de la neurista. Y desde Tuluán, la gobernadora del Valle del Cauca, eh, Dilian Francisca Toro, y el comandante de la policía del Departamento del Valle, coronel eh, Camilo Ernesto Álvarez, se pronunciaron sobre este caso. En Tuluá, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habló con los medios de comunicación y allí manifestó sentirse sorprendida con el dictamen de medicina legal dado a conocer este miércoles, en donde se afirma que la señora Dora Lilia Galvez del municipio de Buga no fue asesinada ni abusada sexualmente, como se dijo en un inicio. La mandataria afirmó que en últimas medicina legal es la institución que tiene la voz oficial de las causas de la muerte. Y si Medicina Legal dice que fue una muerte eh, natural, pues nosotros no podemos decir nada diferente. Nos sorprende mucho que se haya dado todo este despliegue en algo que no fue cierto. Eh, pero de todas maneras tenemos que decir que en el Valle del Cauca el aumento en la violencia contra la mujer es mucho y que nosotros eh, ayer le, le escribí una carta al señor fiscal general de la Nación para que nos pueda hacer una comisión inter, interinstitucional solamente dedicada a la problemática de la violencia contra la mujer. La gobernadora del Valle dio a conocer qué fue lo que le dijo el médico el día que visitó a Dora Lilia Galvez en el hospital. Que era, estaba politraumatizada, que sobre todo en, pues en, en las, el cráneo estaba trauma, traumatizada. Eh, puede ser que ya se haya caído y se haya, trauma, eh, haya presentado esos traumatismos. Me dijo que no había sido empalizada ese día, me lo, me lo aseveró él. Los ginecólogos la atendieron, no tenía ningún signo de, 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 pues de que la habían empalizado. Pero pues nosotros tenemos que creer lo que dice Medicina Legal. La burgomaestre aseguró que Medicina Legal se demoró al dar el dictamen final de la necropsia de Dora Lilia, por la misma razón de que tenían que ser muy cuidadosos con los detalles. Y de verdad que pues tenemos que agradecerle que dieron ya su dictamen y que, que tenemos que acatarlo. En algunos momentos las autoridades anunciaban que la investigación en torno al caso del supuesto ataque a la mujer iban por buen camino, incluso que se estaban manejando varias hipótesis. El comandante del Departamento de Policía Valle aclaró esta situación. Bueno, es que llegan informaciones, ¿no? La familia da una información, ¿no? que fue pudo ser esto. Entonces nosotros como no tampoco podemos parar nuestras investigaciones, pues nosotros vamos alineados realizando investigaciones, pero también esperamos los dictámenes de, de los peritos o los dictámenes autorizados y por eso cuando sale ya el dictamen de medicina legal informamos a la comunidad. Ya vienen unas investigaciones por parte hacia los médicos que en su momento dieron alguna información que no correspondía a la, a la realidad porque faltaban los exámenes de los peritos o los exámenes científicos. Bien, y pasando a otras noticias, o mejor dicho, ampliando esta información relacionada con el caso de Dora Lilia. Eh, les vamos a dar a conocer el boletín que fue entregado a los medios de comunicación por parte del hospital en el que fue recluida inicialmente esta mujer y donde se realizaron las primeras valoraciones. En su momento, este fue el boletín de prensa dado a conocer por el Hospital San José del municipio de Buga con el ánimo de expresar el estado de salud de la paciente Dora Lilia Galvez. Allí afirma que la paciente fue encontrada el día 7 de noviembre, cerca de las 9 de la mañana, en malas condiciones generales con signos de politraumatismo, con pobre respuesta neurológica y estigmas de abuso sexual. Según la historia clínica de remisión, fue llevada inicialmente al Hospital Divino Niño, donde dieron atención médica e inician el protocolo de violencia sexual. Describen las lesiones como rectorragia, estigmas de trauma vaginal, traumatismos en la cabeza e inician el protocolo de manejo médico. Más adelante afirman que la paciente fue remitida al Hospital San José e ingresa a la institución en contexto de víctima de violencia sexual en malas condiciones clínicas con déficit neurológico por lo que se le realiza un TAC. Allí se considera que la paciente requiere de una intervención quirúrgica. El boletín de prensa también dio a conocer los diagnósticos que se le hicieron a la paciente cuando fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. En algunos puntos se observa que se le diagnosticó trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, lesiones del canal vaginal, trauma de tejidos blandos, quemaduras múltiples grado 1 y 2 y con signos de interrogación en los puntos 10 y 11 dice violencia sexual, intoxicación exógena. Por último, afirma que la paciente fue llevada a cirugía en cinco oportunidades. Y es que la cifra de violencias contra la mujer en el departamento del Valle del Cauca es preocupante. Por eso, desde el gobierno departamental y de la mano con las autoridades se ha venido trabajando para intentar contrarrestar este flagelo. El asesinato de una mujer este lunes en Bucala Grande y otros dos asesinatos de mujeres en hechos aislados en Palmira durante el fin de semana elevó a 166 las muertes de mujeres en el departamento, donde pese a la disminución de casos durante este año con respecto a los 181 del 2015, se mantienen los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres. Para nosotros es, es muy preocupante. Pero es un motivo más para, para seguir trabajando y, y seguir luchando para que eh, la violencia contra las mujeres cada día sea pues, mejor, menor. Para la funcionaria es preocupante que 11 de los casos de violencia se encuentren tipificados como feminicidio. En el caso de Dora Lilia, eh, se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos y es triste ver cómo eh, vemos el silencio de la comunidad. De ahí que en la última sesión de la Mesa Departamental de Erradicación de Violencia contra la Mujer en el Valle del Cauca se plantearon tareas para mejorar la ruta de atención. Existen lugares en donde no se encuentra medicina legal y es allí donde nosotros tenemos que hacer más mayores esfuerzos para que los médicos, las enfermeras, los administradores de los hospitales mmm, realicen acciones para que se les restablezcan sus derechos a las víctimas. La Fiscalía ha ido avanzando en el tema de incrementar el número de, de, de funcionarios y servidores que conforman los grupos de eh, atención especial a mujeres. Frente a los homicidios y otros tipos de violencia como violencia intrafamiliar, que dejó un promedio de 200 personas capturadas, de acuerdo con la fiscalía, la gobernadora del Valle ha sido insistente en la necesidad de buscar ayuda. Que todas las, las mujeres que sean violentadas pueden eh, denunciar al 155, es decir, 155 ahí, para que el Estado las pueda proteger. Pasando a otras noticias, esta semana se presentó un grave incendio en el sector de la balastrera del municipio de Tuluá. 15 viviendas resultaron totalmente quemadas y varias afectadas. Cinco personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales para ser valoradas, afortunadamente por lesiones leves. 14 viviendas incineradas y seis afectadas por la conflagración, así como cinco personas con lesiones leves, fue el saldo de un fuerte incendio presentado en la tarde de este martes en el sector de la balastrera del municipio de Tuluá. Momentos de angustia y desesperación vivieron los habitantes de esta zona a orillas de las vías férreas al ver que las llamaradas consumían sus residencias y enseres. Todo se habría originado al parecer por un fogón de leña que una persona mayor habría dejado encendido sin precaución. Las llamas se expandieron rápidamente, teniendo en cuenta que estas viviendas están construidas con elementos altamente inflamables como madera, cartón y plástico. Las personas en el momento del siniestro procedieron a sacar algunas cosas de los lugares de residencia antes de que se quemaran y mientras llegaban los voluntarios del cuerpo de bomberos con baldes de agua intentaban apaciguar la feroz conflagración. Al final los organismos de socorro llegaron para impedir que la tragedia fuera mayor, aún así el panorama es desolador. Alrededor de 20 familias de este sector humilde del municipio lo perdieron prácticamente todo. Cinco personas tuvieron que ser trasladadas para ser atendidas en centros asistenciales por lesiones leves o asfixia. Los damnificados esperan una pronta respuesta de los organismos gubernamentales, así como de la solidaridad de los turueños para que les ayuden a reconstruir sus viviendas y recuperar sus enseres. Un día después de que se registrara esta lamentable tragedia que consumió varias viviendas en el sector de la balastrera, la administración municipal de Tuluá llegó con ayudas para las personas damnificadas. La administración municipal, a través de la Secretaría de Salud, el Hospital Rubén Cruz Vélez y la Oficina de Gestión del Riesgo, brindó atención inmediata a la comunidad de la invasión La Carrilera tras el incendio registrado en dicho sector que dejó como saldo 15 viviendas destruidas. La alcaldía de Tuluá hizo entrega de 40 colchonetas, mercados y elementos de aseo a las familias afectadas que pasaron la noche en la caseta comunal de este sector, conocido como La Balastrera. La Secretaría de Salud llegó hasta el lugar y realizó una brigada de salud en la invasión, llevando acompañamiento psicológico y médico con personal del Hospital Rubén Cruz Vélez, quienes valoraron a diferentes personas. En coordinación con Bienestar Social, trasladaron a un adulto mayor a un centro de bienestar para adultos mayores, ya que fue uno de los más afectados, pues en su vivienda se inició la conflagración. Asimismo, la Oficina de Gestión del Riesgo y los grupos de apoyo como Defensa Civil y Cruz Roja coordinan el tema de canalizar las ayudas para esta población que necesita cobijas, plástico, ropa, entre otros elementos. Por su parte, el alcalde Gustavo Vélez Román dijo que situaciones como estas los comprometen a trabajar con mayor premura en el proyecto de reubicación de las familias que hoy más que nunca necesitan del apoyo del gobierno local. De acuerdo con el balance entregado por los organismos de socorro, 25 niños, 20 adultos, entre ellos 10 adultos mayores y dos con discapacidad, resultaron damnificados a raíz de esta emergencia vamos a hacer nuestro primer corte a comerciales en la emisión central de, en el resumen semanal de noticias pero ya volvemos con más información. está Gasoline Store con los mejores diseños italianos. Ven y déjate sorprender con Gasoline Store, el aditivo para que luzcas a la moda. Carrera 26 número 2821, Tunúa, a 30 pasos de la Diane. Gasoline Store. Viva la evolución del bingo en Colombia. Muy pronto, Bingo Loto, nuestro juego tradicional apoyado en la más moderna tecnología, para interconectar jugadores de todo el país, divertirse y ganar mucho dinero. Muy pronto conozca nuestro plan de premios. Bingo Lotto, un producto más red autorizado con juegos. Si está interesado en una franquicia de Bingo Lotto, contáctenos y haga parte de la evolución. El colegio Nazaret de Tuluá ya abrió sus matrículas para el año lectivo 2017. Más niños y jóvenes podrán hacer parte de esta institución mixta, en donde recibirán una formación en valores. Aquí obtendrán el título de bachilleres técnicos con énfasis en información y la comunicación. Estamos certificados por el Icontec, gracias a que brindamos una educación integral y de calidad desde el grado de prejardín. No lo piense más. Sus hijos merecen recibir la mejor. Mejor Educación. Los estudiantes que sean matriculados los días 5, 6, 7 y 9 de diciembre tendrán un descuento especial. Horarios de matrícula de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en Jornada Continua. Colegio Nazaret, calle 20, con carrera 32 a esquina, teléfono 224-3266, Tuloa Valle. El Centro de Diagnóstico Automotriz CDA La Pista te ofrece la revisión técnico-mecánica para su moto, luces, frenos, emisión de gases, llantas y el estado general de su vehículo. CDA La Pista, visítenos en la calle 13, número 38 a 164, Barrio Morales. Teléfono 224-4709. Servicio a domicilio. La palabra compartir toma notoriedad en una fecha como la navidad porque en vísperas de esta celebración nos sentimos más propensos a dar es por eso que la navidad es tan maravillosa porque nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros y dárselo a los demás nos llena la alegría de dar y recibir feliz navidad y próspero 2017 te desea en Tuluá Alexandra Cardona Ramírez gerente Gracias por continuar con nosotros. Esta semana, en el norte del Valle del Cauca, dos ex guerrilleros del ELN decidieron desmovilizarse y le entregaron a la Fuerza Pública una importante cantidad de material de guerra. En la subestación de policía de Naranjal, zona rural del distrito de Roldanillo, se entregaron dos guerrilleros del ELN con abundante material de guerra. Gracias a las campañas que adelantan las autoridades y el gobierno informando sobre los beneficios de la desmovilización, estos dos excombatientes decidieron entregar sus armas y comenzar una nueva vida. Es una pareja de, de, de guerrilleros, los cuales pertenecen a, a la colonia Móvil del Che Guevara. Estas dos personas se integraron, se integraron con dos fusiles, M16, una pistola, tres grados de fragmentación, eh, abundante munición para, para estos fusiles para la pistola. De igual forma, elementos de intendencia que poseían en el momento. Eh, de igual forma, eh, estas dos esas personas, la de sexo femenino, manifiesta ella que venía militando en, en esta agrupación hace aproximadamente tres años. Eh, el acompañante del sexo masculino, parece que es la pareja, eh, ya hay en, eh, como integrante de esta agrupación hace nueve años. Estos exguerrilleros encontraron el momento oportuno para alejarse de la tropa y empezar la huida que los llevaría a su libertad y a reintegrarse a la sociedad. A ellos mencionan que están en lo más profundo del cañón de las Garrapatas. Dieron la oportunidad en un patrullaje que ellos están realizando que le correspondía hacer. y Fue así como dieron la oportunidad para pues, en alejar de, del campamento y pues, posteriormente llegar por sus propios medios a la subestación de policía del Naranjal. Ellos están haciendo ahorita... Eh, ...valorados médicamente... ...posteriormente se van a presentar a, ...al programa de re recesión ...y posteriormente pues van a disfrutar de los beneficios... ...que ofrece este programa a nivel nacional. Ahora estos ciudadanos esperan contar con todas las garantías... ...que ofrece el gobierno para las personas... ...que deciden dejar a un lado el fusil. Ya de igual forma están cansados de, de, de... maltrato que le ofrecen allá... ...al interior de la agrupación... ...de igual forma han visto los beneficios y las campañas que ha realizado la Policía Nacional para que estas personas que están integrando estas agrupaciones pues tengan unos beneficios de igual forma de poder disfrutar con sus familias y la protección que le ofrece el gobierno nacional. Y estos exmiembros del ELN también hablaron con la prensa e invitaron a sus excompañeros para que dejen a un lado las armas. Estas dos personas ingresarán a los programas de reinserción que ofrece el gobierno nacional para empezar una nueva vida, alejados de la vida de incertidumbre y zozobra que viven en las montañas y zonas rurales de Colombia. Siempre uno pasando y pasando trabajo por ahí, subiendo filo y bajando, y bueno, y me asadé, y pase diciembre y diciembre, y con ganas uno de pasar diciembre con la familia, y no, nada, que le dan permiso a uno ni nada, entonces no, eso me, me asadó y más bien me dio por tomar la decisión y le pido a mis compañeros que también hagan lo mismo que yo hice. Que le agradezco a la Policía Nacional que me han tratado muy bien y yo creo que ahorita para adelante voy a tener una vida mejor. Estos excombatientes del ELN esperan que sus demás compañeros tomen la decisión de ingresar a la vida legal en aras de tiempo de posconflicto y paz dentro de las comunidades. A mí me da miedo porque yo nunca no he hecho eso, entonces me dio miedo. Entonces él me decía que no, que no, no le da miedo porque nosotros vamos bien y todo. Y yo ya de ahí me animó. Es una, una guerra que en realidad no, no da, es una guerra que no da, nos estamos matando entre colombianos y bueno, eh, la verdad que lo, lo que hace la guerrilla no es cosa buena. En otro tipo de noticias, la administración municipal de Tuluá continúa tomando algunas medidas para esta época de sembrina. El secretario de gobierno, el abogado Carlos Octavio Quitián, habló al respecto. El secretario de gobierno del municipio de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, se refirió a la normatividad que empezó a regir en el municipio en esta temporada de sembrina en los establecimientos públicos. Sí, efectivamente, eh, favoreciendo especialmente a los establecimientos nocturnos, la administración municipal expidió desde el mes de noviembre un decreto eh, que facilita a todo establecimiento nocturno, eh, trabajar hasta las 4 de la mañana, así se hizo el 7 de diciembre, se va a repetir en la madrugada del 24, 25 de diciembre y el 31. Hoy tenemos un decreto que obliga al cierre de establecimientos a las 3 de la mañana y nosotros hoy hemos extendido una hora de más precisamente para que la familia turbeña pueda disfrutar en sana paz con un buen consumo de de vías embriagantes, siendo tolerante pues en, en esta clase de actividades. De igual forma, el decreto que restringe la circulación de motos en una de la madrugada a los fines de semana se extendió una hora y se continuarán con controles en varios sectores de la villa de Céspedes. Se pueden movilizar hasta esa hora y habrá restricción desde la una hasta las 5 de la mañana. Nuevamente recomendamos, lógicamente, a los propietarios de establecimientos públicos. Es lo que hemos siempre venido eh, diciendo en la ciudad, es que aquí se tiene que generar la cultura del conductor elegido. Es decir, un ciudadano que acuda a disfrutar de la vida nocturna, lógicamente tiene una posibilidad, es que ese servicio lo pueda facilitar el propietario del establecimiento como un valor agregado a su clientela o por el contrario se si ofrezca el servicio con cargo a la cuenta de los diferentes clientes. Lo que queremos igualmente es seguir reduciendo ese tema de criminalidad y sobre todo de accidentalidad que hemos logrado bajar durante la vigencia del presente decreto. El secretario de Gobierno, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Movilidad Vial, garantizarán una excelente movilidad y control en diferentes puntos. A partir del 20 de diciembre vamos a contar con 40 unidades eh, de la Policía Nacional como eh, policías de carreteras. Van a tener la facultad de estar dentro del municipio con el acompañamiento del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial y con el grupo de agentes de tránsito. Esos 40 uniformados nos van a apoyar en el cubrimiento de movilidad en toda la ciudad. Y lógicamente van a tener la facultad con el apoyo del Departamento de Movilidad para las infracciones que, que, que imparta nuestra administración. Lo que queremos garantizar es una percepción de seguridad, porque son sin duda 40 agentes de la Policía Nacional con funciones de agentes de tránsito que nos van a garantizar una excelente movilidad y sobre todo reducir también la accidentalidad que por esta época del año nos presenta nuestro municipio. Y más de 250 personas participaron del ciclopaseo que organizó la administración municipal de Tuluá para inaugurar el alumbrado público que va desde la vereda de la ribera hasta el Picacho, una obra que es la comunidad que hace deporte por esta zona y los residentes estaban pidiendo hace mucho tiempo. Tulueños de todas las edades cumplieron la cita para participar del ciclopaseo nocturno que se realizó en la noche del jueves 15 de diciembre con el fin de inaugurar el alumbrado público que se instaló en la vía que de la Ribera conduce al corregimiento del Picacho. La verdad, el Picacho lo necesitaba porque se ha venido desarrollando en los últimos años el deporte. Entonces, Pero sobre todo el deporte nocturno. Entonces, hay muchos ciclistas que vienen después de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche, en especial martes y jueves. Entonces, era eh, de verdad que era muy importante para la zona para darles más confianza y seguridad a los ciclistas que suben en las horas de la noche. Más de 250 personas subieron en sus bicicletas y trotando hasta Materas, lugar donde fueron recibidas por funcionarios del IMDER que las esperaban para brindarles hidratación al tiempo que compartían con el alcalde Gustavo Vélez Román. Para mí es muy grato, es muy placentero. Me, me lleno de mucho orgullo saber que los recursos de nuestro municipio se pueden invertir bien y pueden atender a las necesidades de nuestras comunidades. Me alegro enormemente de poder hacer esta entrega de esta obra y que la disfrutemos, que los tulueños la disfrutemos, que este espacio siga siendo y se fortalezca aún más como un espacio de recreación y deporte para la ciudadanía tulueña. Muchísimas gracias y a disfrutar de este espacio también. El alcalde del municipio expresó que una vez concluyan los trabajos de construcción de alcantarillas para evitar que se deteriore la vía, se reiniciarán labores de rehabilitación de este importante corredor vial. Muchas gracias por empezar a, a invertir también en el campo. Gracias porque es que de verdad que los gobiernos locales pueden hacer mucho en sus zonas rurales. Eh, a veces se concentra mucho la inversión solamente dentro de la ciudad y no tienen en cuenta de que la zona rural es importante para, para también la ciudad. Nosotros abastecemos de alimentos a la ciudad y el Picacho como tal es una zona que hoy en día se está potencializando como, como una parte turística. La corporación Arte Solaris le cumplió el sueño a más de 130 niños de sectores vulnerables del municipio de Tulúa. De ir por primera vez a una sala de cine, para esta empresa es muy importante aportar a la formación de los menores. La corporación Arte Solaris de Tuluá logró que más de 130 niños de zonas vulnerables del municipio pudieran gozar de un día de integración y que por primera vez pudieran visitar una sala de cine. Esta iniciativa hace parte del trabajo social que desempeña esta empresa y que cada año se enfoca en ayudar a la recuperación social y formación en valores de los niños. Los niños de Agua Clara, de San Francisco, hay unos niños de la Graciela. Otros niños de Cienegueta. Se invitaron pues, a los niños más vulnerables que no hayan tenido pues, la oportunidad de estar en el cine. Entonces, yo a cargo de esos niños, porque yo soy de la hereda, me, me enfoqué más en estos niños, en los que nunca hayan tenido la oportunidad de asistir a estos, a estos salones de cine. Para, para que ellos la disfruten y gocen de ello. Los pequeños no dejaron de expresar en todo momento su alegría de poder ver una película en pantalla gigante, pero la satisfacción también fue para los directivos y colaboradores de Arte Solaris, porque sienten que con estas iniciativas están permitiendo que los menores cumplan sus sueños. El año pasado una de las integrantes, Joana Peralta, dio la idea de traer los niños al cinema, nos funcionó. Fue una actividad que tuvo muy buena acogida y este año pues quisimos repetirla y fue muchísimo mejor. El año pasado trajimos 80 niños, este año contamos con 133 niños. Nosotros somos de Mércaba y nos invitaron para que cuidemos los niños también y para que también veamos la película. Cada año el reto es mayor y la corporación Arte Solaris espera seguir abriendo estos espacios e invitando a sonreír a centenares de niños de zonas vulnerables del corazón del valle. Muy bueno porque ahí ella comienza a crearse con los niños y le da unos consejos. Por último, les queremos dar las gracias a Arte Solaris, la Fundación Arte Solaris, también a los asistentes del barrio El Paraíso, de Chiminangos y de Senegaita. Y fueron unas horas muy agradables tanto para los niños como para nosotros, la mayor satisfacción que es verlos felices. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el resumen semanal de PSC Noticias, pero enseguida volvemos con más información. Alorza, abogados especializados en seguridad social y laboral, disciplinarios y penal, asesorías jurídicas. Ya administramos justicia desde juzgados y tribunales. Hoy nuestra experiencia está puesta a su servicio. Estamos ubicados en el Centro Empresarial Madeira Plaza, local 105. En Tuluá está Gasoline Store con los mejores diseños italianos. Ven y déjate sorprender con Gasoline Store, el aditivo para que luzcas a la moda. Carana 26 número 2821, Tuluá a 30 pasos de la Diane Gasoline Store. Con esto hemos llegado al final de nuestro resumen semanal de PSC Noticias. Para mí ha sido un placer acompañarlos y llevarles toda esta información hasta sus hogares en el Valle del Cauca, en Colombia y el mundo. Les deseo un feliz fin de semana. La productora social de comunicaciones PSC Televisión presentó el resumen semanal de noticias.